El Centro de Arte Tecla Sala del Hospitalet de Llobregat acoge hasta el 2 de octubre una exposición de arte contemporáneo catalán con obras que forman parte de la colección del publicista Lluís Bassat y que por primera vez se exponen en el área metropolitana de Barcelona. Abarca el periodo comprendido entre 1940 y 1979. Cuenta con 200 obras pictóricas y 54 esculturas, de la mano de 68 reconocidos artistas del arte contemporáneo de este periodo, así como de artistas internacionales que han expuesto en Barcelona, tales como Viola, Saura, Millares, Chillida, Picasso, Óscar Domínguez o Fernand Léger. Un paseo por 40 años de arte catalán a través de la colección Bassat. De los primeros ensayos de renovación hacia la modernidad, a la constitución del grupo Dau al Set, de la aparición del informalismo, a la necesidad de recuperar la visión de lo real, ya fuera como nuevo realismo, con la nueva figuración, o bajo la forma del pop art. La década de los 70 puede definirse como convulsa por los acontecimientos que se vivieron, pero la Barcelona de aquellos años fue un laboratorio excepcional que llevó a la apertura de una nueva era artística. En esencia, irrumpieron dos corrientes bien diferenciadas. Por un lado, las propuestas derivadas del conceptualismo internacional, con un fuerte componente social y reivindicativo. Y por otro lado, un movimiento renovador en el campo de la pintura y la escultura figurativas. Entre los artistas más representados en esta exposición, podemos citar a Josep Guinovart con 32 obras, 13 obras pictóricas de Albert Ràfols Casamada y 21 de Joan Brotat. También encontramos autores de la talla de Clavé, Pons, Arranz Bravo, Tàpies, Miró, Viladecans, Bartolozzi, Cristo, Apple, Alexander Calder, Chancho, Serra de Rivera, Gerard Sala y Miquel Vila. Completan la muestra cerámicas y un buen conjunto de esculturas de autores plenamente conocidos como Andreu Alfaro y su obra en forma de alas de acero inoxidable, los bronces de Antoni Clavé, las originales esculturas con forma de mujer de Apel Esfenosa, los collages de Guinovart, los aguafuertes de Tàpies y las características esculturas de Subirachs.